Continuamos con nuestro espacio solidario. Ya saben que todas las semanas intentamos traer una o dos obras solidarias donde todos de alguna manera podamos participar. Seguramente más de uno ya los conocen. Se llaman Montaña para Todos y hacen una labor fantástica. Realmente una obra que yo creo que es maravillosa y que todos deberíamos de tener muchísima conciencia. Ustedes, los que no lo conocen, se lo vamos a aplicar ya, porque para eso tenemos a Antonio aquí sentado al lado mío, que él nos lo va a contar todito. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Encantado de estar aquí. Yo encantada de recibirte, encantada sobre todo de volver a acercar a las personas que están en casa lo que es Montaña para Todos y sobre todo que conozcan las acciones, las actividades que tienen. Y vamos a hablar también de un premio que han recibido recientemente. ¿Qué es Montaña para Todos para las personas que no lo saben? Es una asociación de voluntarios que ponen su tiempo y esfuerzo para que las personas con movilidad reducida, las personas con discapacidad, los mayores o esos niños que no pueden, pues vayan al monte. No es otra cosa que cumplir esos sueños de poder participar en actividades de naturaleza. Y entonces algo que parece tan extraño tiene un montón de implicaciones del empoderamiento de las personas, de poder sacarlos de ese micromundo en el que viven o de esos algodones en los que están arropados y meterlos con nosotros como una más en la aventura. Hay muchas personas a lo mejor que están pensando en casa y dicen que difícil, ¿no? Para personas a lo mejor, pues eso, que tienen movilidad reducida, que a lo mejor es más complicado. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo consiguen trasladarlos? ¿Cómo consiguen también que podamos tener esas posibilidades de vivirlo y sentirlo como cualquiera, ¿no? Porque realmente es la función que ustedes tienen. La historia no tiene truco. Utilizamos una silla de ruedas muy especial que se llama Yolette, que la inventó un francés, y lo que hemos hecho es adoptar esa idea. Y lo difícil de todo esto es que haya voluntarios que quieran semana tras semana, sin un fallo, llevar a esa gente arriba. Y luego lo que se conforma, ese ambiente de familia, esa ayuda mutua, ese voluntariado, esa solidaridad, esa entrega, es lo que es encomiable y sorprendente, porque la gente repite y encuentra que es una actividad placentera. Siempre le preguntamos, oye, ¿qué recibes tú a cambio? Y me dice, oye, solo con la sonrisa de ver a la gente que está disfrutando por primera vez, tenemos que, por ejemplo, tenemos una actividad con niños, que salimos con ellos a sus actividades de sus excursiones de campo con su clase, y es la primera vez que un chaval de su clase sale con sus compañeros al monte. Claro, la gente se pregunta, ¿y cuando no asistían ustedes? Pues los niños se quedan o mirando a otro lado, o en la actividad, o en el centro de visitantes, o en la guagua, o en algún lado, pero no compartes esa actividad como uno más con tus compañeros. Entonces es brutal, yo siempre se lo digo. O sea, para un niño, el hecho de poder durante su juventud, mientras es un enano, ver, yo qué sé, tocar un árbol, disfrutar de lo que es la humedad del laurisilva, o ver una caca de un conejo, que siempre decimos la misma broma, pues es importante, forma parte de su crecimiento, y sentirse uno más y arropado por sus compañeros es brutal, es un fenómeno increíble. Es que además lo que dice, arropado por sus compañeros, realmente en ese momento, aunque hayan voluntarios adultos, personas que a lo mejor pueden manejar la Yolette mejor, que pueden a lo mejor adaptarse mejor, pero también de alguna manera los alumnos, los pequeños también, son los voluntarios en ese momento, ¿no? Porque hacen que su compañero, con el que comparten los bolis, con el que comparten los juegos, las risas, en ese momento que necesitan que le eche un cabo, pues también van a estar ahí. Esa parte también hace ese punto de solidaridad donde ellos son conscientes, ¿no? Los niños con discapacidad en el colegio tienen a su alrededor una pequeña curia de amigos que siempre están vigilando y apoyándolos y cubriendo sus necesidades. Cuando van al monte, ese chaval se convierte en el protagonista, y entonces todos están encantados y los ves que se le abrazan, ¿sabes? Es que es muy bonito ver un poco esa primera experiencia. Entonces nosotros, es una de las actividades que tenemos, me preguntaba antes por las actividades, nosotros tenemos una actividad reglada donde, con un calendario anual que se puede ver en nuestra web, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter. Ahí estamos viendo la web en donde vamos a poder ver. Desarrollamos todo el calendario de actividades, pero además de lo que son las salidas regladas, donde hay un calendario, una geografía que vamos a visitar y toda una serie de actividades complementarias, oye, que no solo es senderismo, a lo mejor también hay una paella, una parranda, un no sé qué, hay un curso de fotografía, de primeros auxilios, de lo que fuera, hay actividades que complementan y que enriquecen nuestras salidas, pues también hay otro conjunto de actividades. Tenemos un acuerdo con Parques Nacionales donde desarrollamos todo un tema de voluntariado en el Parque Nacional del Teide, donde la gente no solo conoce el senderismo y lo que es el senderismo con personas con discapacidad, sino las bellezas intrincadas y complejas que tiene el Parque Nacional del Teide, su flora y su fauna, con guías. Tenemos un acuerdo también con diferentes entidades porque quieren que ese día sus empleados saquen a una asociación en particular de personas con discapacidad, y gracias a ese apoyo económico y de los voluntarios de la asociación, por primera vez esas chavales o esos señores mayores o esas personas en silla de ruedas ese día salen gracias a esa empresa que ha puesto ese interés,
y nos llaman de todos lados. Además, a lo mejor viene una productora de cine que tiene una actriz que tiene un problema en un tobillo y quieren rodar en el barranco de Masca, o necesitan cosas que no te puedes imaginar, cosas, ¿no? Súper divertidas, ¿no? Entonces, supongo que anécdotas tendrás millones, ¿no? Millones. Cuéntanos alguna, Antonio, chico. Imagínate. ¿No me vas a contar? Claro, imagínate, si te contaron los secretos que se guardan en esta edad, incluso los voluntarios bomberos. O sea, ¿sí? Nosotros le decimos, oye, a los bomberos, que muchas veces es más fácil sacar a un herido en este tipo de carricoche, en esta silla de rueda especial, que estarlo cargando con una camilla por separado, claro, que para arriba. Entonces tenemos actividades con ellos. Ahora tenemos previsto también todo un tema. Nosotros estamos también en un tema de etnografía, de integración, de todo lo que son los valores patrios canarios, para intentar identificar todo eso que hacemos en los barrancos. O sea, no es ya visitar un barranco, sino saber por qué ese barranco, qué historia tiene, sus valores étnicos, patrimoniales. Estamos todo el día enredando para darle contenido y una magia, por lo que nosotros, para que nosotros seamos ya no solo me sacas al monte, sino además significa que tienes un potente trasfondo detrás, claro, cultural y enriquecedor. Aparte de lo que es, que te tratamos como uno más. Es decir, hay muchas veces, muchas personas que solo han salido de su casa, de esa quinta planta sin ascensor, para ir con nosotros. Y nosotros no lo llevamos al banco o lo llevamos a dar una vuelta por una quinta, lo llevamos a la montaña, donde va una cabra, vamos nosotros. Y entonces te meto en la aventura, y a no ser que grites, vas con nosotros, porque no hemos tenido nunca un accidente, ni somos bastante rigurosos en nuestra seguridad. Rigurosos en la seguridad, pero también tienen ustedes un protocolo muy claro. O sea, la programación de una salida de ustedes la tienen muy estructurada. Vamos a hacerlo así, de esta manera, con estos voluntarios, y teniendo eso también es la forma en la que lo organizan, porque supongo que tienen esas pautas a seguir, ¿no? Nosotros tenemos todo un calendario también de formación, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y dependiendo de cómo sean los pilotos, pues van en un lado o en otro. Y una cosa es venir de acompañante y ver un poco aquello, otra cosa es manejar la máquina. Claro. Sí, pero de broma, cuando salimos tres, volvemos tres. Eso está claro, ¿no? Eso está claro. Además, me parece que es una acción y una actividad la que tienen espectacular, que además no lleva tanto tiempo, pero tampoco como las personas pueden imaginarse. Dicen, esto debe ser del otro día, y tampoco es eso. Ha habido muchas personas que han ido al monte gracias a ustedes. Sí, incluso nos llaman. ¿Cuántos años llevan? Nosotros llevamos desde el 2009 rodando, y ya llevamos unos añitos que lo fundamos aquí, y nos llaman desde turistas. El otro día nos llamó alguien, curioso, no digo el nombre, alguien famoso en España, y nos dijo, oye, que hemos pensado que, visto que ustedes subieron al Teide, y hemos pensado que vamos a hacer un encuentro allí, y que muchas personas que tenemos una actividad van a venir de muchos lados, y pensamos subir todos al Teide en silla de ruedas y tal. Digo, mira, esto no es una romería, ¿eh? Nosotros para subir al Teide buscamos un equipo de 25 personas que se fueron renovando. Solo el desplazar el agua que beben esas 25 personas para subir al Teide, ya eso era una misión. Pues sí. Claro, es como para que tú me digas que vienen 5 o 6 que van a subir. No, pero es que ellos manejan la silla de ruedas de esas de bicicleta. Digo, pero mira, que estos son 60 grados en vertical con piedra volcánica. ¿Qué me estás contando? Tú primero mírate un poco. Infórmate bien. Infórmate un poco, porque esto te parece que te va a la romería. Le digo, no. Un poquito, por favor. Por favor, pues total, además con lo que trabajan y con lo rigurosos que son, como para tomárselo un poco pues de esa manera. Hace poco, yo creo que menos de un mes también, veíamos cómo recibían el premio de valor social de CEPSA. Una de las acciones que también es difícil llevarse el premio, porque, bueno, es un premio económico, pero ustedes lo tienen claro porque tiene una función en concreto, que les han apoyado el proyecto, que tiene algo que ver con la energía, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos un poquito. A ver, el proyecto. Él me mira como si diciendo, sí, efectivamente. Lo que premia CEPSA un poco es esa misión. Y entonces nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, basada en el voluntariado y en la solidaridad y en la generosidad del tiempo que pone. Fíjate, la gente lo que pone es su tiempo y su esfuerzo para que el que nunca pudo, ahora pueda. Claro. En un acto tal. Y esa es lo que es la magia de esta asociación, sin desmerecer ninguna, es que semana tras semana tengamos a gente que quiera estar ahí. Claro. Entonces, que una persona con discapacidad vaya al monte, bueno, pues oye, cumplir un sueño y está bien. Pero cuando un tipo recorre montaña, Mario, con discapacidad, al final ya protesta cuando va a su banco y tiene que subir 2 escalones. Y dice, ¿cómo es posible que yo, que recorro montaña, tenga que subir 2 escalones para entrar al banco que tiene depositado? Entonces, genera un empoderamiento, genera una posibilidad. O sea, lo ha sacado de su casa, donde está todo el día entre algodones, y ahora se mete con nosotros a subir y bajar riscos. Es otra historia, es un salto.
Total, además, supongo que ustedes, los que ya llevan desde el 2009 o que se han ido incorporando, va viendo esa evolución, ¿no? De las personas cuando llegan así como tímidamente y a ver a dónde me van a llevar y cómo va a ser esto, a cuando ya son los que proponen, dicen, este riesgo no es tan riesgo, podemos ir por ahí, que no va a pasar nada, ¿no? Nosotros normalmente decimos que el único confianza que tenemos que tener es en el piloto. O sea, si el piloto dice, yo creo que sí, vamos. Y siempre lo digo, donde va una cabra, vamos nosotros. O sea, nos metemos por cada sitio. Nos metemos por cada sitio que es alucinante. Y entonces, ya allí, se genera algo entre las personas que están, de tal manera que ellos que nunca pudieron compartir ese tipo de experiencia. O sea, ¿cuántas veces ha habido alguien con discapacidad en el refugio del Teide? Nunca. Si que ni siquiera está preparado, ¿cómo va a venir un cojo aquí en silla de ruedas a meterse? No, o sea, que no está nada preparado. Pero esa experiencia se vive y entonces estás viviendo cosas que nunca imaginaste. Oye, voy a ver amanecer y voy a ver amanecer con las 7 islas alrededor. No, eso se lo cuentas a cualquiera de los telespectadores y dices, oye, yo tampoco lo he hecho y me gustaría. Pero cuando lo vives en silla de ruedas, con movilidad reducida, eso ya es un anhelo, se convierte en algo brutal, ¿no? Imagínate. Qué maravilla, qué gozada, ¿verdad? Muchos de ustedes dirán, me gustaría colaborar, me gustaría ser voluntarios con ellos, y si los que a lo mejor dicen, bueno, pues no tengo disponibilidad de tiempo, pero me gustaría que tuvieran más Yolette, que tuvieran la posibilidad de que todas esas personas que tienen que llevar agua, que tienen que llevar un montón de cosas, pues que nosotros colaboremos, supongo que también voluntarios, tanto de los que van como de los que colaboran con unas perritas para lo que haga falta, siempre vienen bien, ¿verdad, Antonio? Perfecto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar? Bueno, tenemos una página web que es muy fácil, Montaña para Todos, en cualquier buscador, y salimos nosotros los primeros, y a partir de ahí que soliciten un poco incorporarse a la asociación. Somos baratísimos, nos costamos 20 euros al año, imagínate. Imagínate. Y a partir de ahí, imagínate, 20 euros al año. O sea, eso no es ni una caña. Y a partir de ahí se hace el curso de formación con nosotros y en el calendario, en la ruta que quieras ver, oye, que vamos a Tene, que vamos a los altos de Wismar, que vamos a no sé dónde, ve un poco la que te gusta, te apuntas como piloto y ese día sales con nosotros y vives la experiencia. Bueno, pues maravilloso, Montaña para Todos, lo pueden buscar y pueden conocerlo un poquito más, si no ya saben que también el correo de la tele a su disposición. Antonio, me encantó que vinieras por aquí conmigo. Un placer. ¿Otro día vuelves? Por favor. Claro, ¿verdad? Estamos todos encantados de acciones y actividades que hace gente de aquí para disfrutar de las cosas de aquí también, que son importantes, una naturaleza maravillosa, que muchos a lo mejor dicen, ay, pues yo tampoco he visto ese amanecer, por ejemplo. Bueno, pues es una actividad que también tenemos que hacer entre todos y no porque a lo mejor digamos, pues no sé si yo voy a poder, claro que podemos todos, es cuestión de querer.